Okay, 3, 2, 1, 0. Probemos Lubuntu. Sí, eso fue súper rápido. 2939. Ese es el mejor. ¿O no? GPU 2939. Entonces, en el Blowfish, CPU Blowfish 16.0, CryptoHash 80.63. Fibonacci 1.94, CPU N Reinas 15.43, CPU Zetalip 0.12, este es FPU FFT 8.51, FPU trazado de rayos 12.2. Y el GPU dibujado 2939. Y la temperatura final tenemos 53 grados, 55 grados. Ok. Perfecto. Aquí un clear. Entonces teníamos las pruebas. NeoFetch, tenemos Lubuntu 22.04, Compact CQ 45, Kernel 5.15.039, creo que no lo he actualizado en una semana. Le damos, así como estamos, un free-h. 438 megas. Esta prueba de DD. Que estamos copiando 10 gigas. Los estamos copiando a 1.72 megas por segundo. Y esta prueba toma unos 50, 60 segundos, un minuto más o menos. 23, 25 segundos. Copiados 4.5 gigas. Vamos por mitad. Ya casi terminamos. 62.2 segundos en a 173 megas por segundo. Y las dos pruebas del tiempo de arranque. System D Analyze Time me está dando
53.65 segundos el firmware, 12.68 el cargador, 14.18 el kernel, 49.59 el user space, para un total de 2 minutos con 10 segundos. Este es Lubuntu. Este es más rápido de los que he probado. Y el System D Analyze, este otro Blaine, de las 10 aplicaciones que más consumen tiempo, es Snapd con 19.6 segundos. Perfecto. Cerramos esto. Ah, venga, yo no, creo que no ha instalado. Sudo apt install gimp, ¿no lo he instalado? Sí. No lo he instalado. Instalémoslo. Ok, instalado gimp. Démosle un clear. Ahora un htop. Nada, es que no, 400 no consume nada. Está bien. Ok, ahora sí vamos con Firefox, Internet, Firefox. Abriendo el navegador Firefox, que es un paquete snap. De aquí, ¿cuántos teníamos? Snap list. A ver, ahora lo que actualizar. Refresh. Todo está actualizado. Por lo menos los paquetes snaps. Se supone que está abriendo Firefox. Se supone, ¿no? Dígame otro cheto, a ver. Sí, ahí dice que está abriendo Firefox. Ah, aquí okay, ya abrió. Okay. Esto sí se demora. YouTube. Y nuestra clásica Blender Movie. ¿Cuál es la que pongo? Esta de aquí, la misma. Tears. Okay, ahí tenemos video. Y estamos a 480, calidad 480, a ver a 720.
robot's memory synced and locked. Congelado a 720. Seguimos grabando. Y a 1080. Congelado a 1080. Ninguno graba a 1080. Ninguno reproduce a 1080. No, ni siquiera. A ver. Y abrimos LibreOffice, el writer de LibreOffice. I heard you guys talking last night. Not by phone. Perfecto. LibreOffice en Ubuntu 22.04. El 10. En el Compact CQ45. Y abríamos también GIMP, GIMP gráficos, GIMP. Y estoy grabando con el celular utilizando DroidCam. A ver si se alcanza a ver. Con la cámara del celular conectada y usando DroidCam. Perfecto. Venga, tomemos un pantallazo aquí. Imprimir pantalla. Screenshot, copiar, pegar con una nueva imagen, perfecto, responde bien. Seguimos a 480. Y aquí tenemos 1.35 gigas de memoria RAM usados. 1.35 gigas de RAM al 60-61% las dos CPUs. Así lo doy otra vez, hard info, hard info.
Y en Hard Info tenemos la temperatura. Ahora sí tenemos 68 grados, 70 grados de temperatura. Ok, venga. Esto podría hacerle un speed test. Speed test. Una prueba de velocidad de mi conexión de internet. Tenemos 32 de subida, 32 megas, 32 megabits por segundo de subida y 44.23 megabits por segundo de bajada. Ok. Y terminamos esta prueba apagando el equipo. Don't save. Cerramos esto. Cerramos esto. Discard charge. Y... ah, pero aquí no se alcanza a ver. Con esta cámara no se alcanza a ver. Que se apague. Ahí está. Démosle apagar, hibernar, salir, apagar. ¿Estás seguro? Sí. Y se debe apagar ese LED que está debajo de la D, HD video. A ver. Listo, apagado. Ok. Bueno, sirve la prueba. Y sirve la cámara con Droid Cam. Cámara del celular con Droid Cam. Listo. El próximo de la lista será Ubuntu Linux. Acabamos de probar Ubuntu 22.04 en el Compact CQ45. E hice las pruebas con el celular conectado como una webcam utilizando Droid Cam, que fue uno de los videos que hice hace poco de la configuración. De la configuración de Droid Cam en OBS Studio. Listo. Bueno, apagamos. Ay, aquí estoy grabando en ambos. Stop recording. Y aquí, pausar grabación.